mientras tanto la gasolina subió, ¿sabes? Nadie le dio mente a eso. Que no, la gente por el fin de semana no, se quedó ya en estamos en Duarte otra vez. Este país, señores, nos están metiendo frío todas las semanas, con esos precios de los combustibles, manteniéndose el precio del petróleo a un nivel aceptable, porque no es que está ahí que bajito como estaba estos días, que estaba 40. Pero nunca ha pasado de 100, tiene siglos que no pasa de 100. A 100 no ha llegado, señores, desde que está Danilo. Y cuando Leonel Fernández, que se vio hasta $150 porque vio el barril, sí, se vio en una ocasión a $120 la gasolina. Señor, entonces, ¿no tiene explicación eso? ¿Cómo esta ley va a tener que darle un cursillo un día a este pueblo para que le expliquen bien cómo ustedes están aplicando esa vaina? Que los dueños de gasolineras se ganan como $30 en cada galón. Que el gobierno cobra como 50, como 200, 100 también de impuestos. Y finalmente, el precio real de la gasolina no llega a $50. El resto es beneficios e impuestos que están cobrando, que no están cobrando el pueblo. Ahí hay dinero para todo el mundo. Y ya la gente no aguanta. Pero saliendo de nuestros bolsillos esos cuartos. Dinero para repartírselo a todo el que le pone la mano a la bendita gasolina, al GLP, a los combustibles. Todo el que le pasa la mano, aunque sea firmando. Cuarto y cuarto. Pero ahí hay mucho. Uno que se llama, ¿cómo se llama el tipo? El dueño de cabaña y cosas de esas que tiene. Turbí. Que tiene, a cada rato le rebaja 3, 4 pesos. No, $16 le rebaja él al galón de gasolina, a veces ahí una bomba que tiene. Y yo estoy seguro que no es de los de él que lo pone. Que no pierde. Los domingos, $16 menos cuesta el galón de gasolina de Turbina. Al que llene. Al que llene el tanque. Ven y llena. Y te rebajan $16. O sea, por galón. Tiene que ganarse por lo menos $30 por galón. Y él tuvo un problema una vez con eso, porque él una vez estaba haciendo eso, entonces los gasolineros comenzaron a decir, esa vaina, ustedes van a saber lo que uno está ganando en esto. Lo querían matar. Porque una vez se puso él que le bajaba hasta 25, pero se le bajaba todo lo que se ganaba. La que él tenía aquí en la 30 de marzo, ¿tú recuerdas? Sí. Que le bajó $25. $25, ahí fue que comenzaron, pero acá tú no puedes estar en ese show. Porque la gente va a saber, entonces nosotros no estamos ganando $30 más o menos por cada galón. Los márgenes son abusivos. Demasiado, señores. Son abusivos. No hay control aquí. Se creó una vaina que le llaman defensor del pueblo. Hay otra que se llama proconsumidor. Hay otra, y nada de esas cuestiones se encargan de defender de ninguna forma, de ninguna manera este pueblo que está indefenso. Mira, siguen las indagatorias al presidente de la República con relación a las denuncias que hizo en la Cámara de Diputados Farideh Raful, que se paró como un gallito a exigir que se le dijera a este pueblo de dónde salieron los cuartos para pagarle 1.400 millones de pesos a Joao Santana y a Mónica Moura por trabajos audiovisuales que le hicieron a la presidencia de la República y a Danilo Medina durante su campaña. Dice Danilo Medina, allá están respondiendo ahora con relación a los pagos que el gobierno ha hecho a las empresas de Joao y su esposa Mónica Moura, porque hubo un comunicado de la presidencia de la República asegurando que lo que se pagó fue unas deudas que tenía con esa gente. Oye, pero 1.400 milloncitos de pesos. Y hablo, aquí no hay una maldita empresa que pudo haber hecho esos audiovisuales. ¿Por qué buscar unos extranjeros para pagarle esa gran cantidad de dinero? Tú eso cuarto. Pero usted sabe que eso no fue por eso. Eso se llaman justificaciones que de campaña. Buscan, de campaña. El trabajo que hizo Joao, que costó ese dinero y hasta más, porque fue las tácticas y las estrategias de campaña. Estrategias, señores, que fueron muy buenas, que finalmente hizo que Danilo Medina, que estaba aquí con un descrédito grandísimo, una cosa, finalmente ganara las elecciones con un 67%. Entonces, eso cuesta dinero. Además, ni siquiera tuvo que pagarlo Danilo Medina esos cuartos, porque sabe que él se encargó también de gestionar algunos chelitos para afuera. Es por eso que este lío es. Porque era pero él. Pero estamos hablando. Decía, mira, no tienes que pagarme nada, yo mismo mejor te voy a dejar ganancia. 1.400 millones. Yo no recuerdo lo que hacen algunos periodistas con los canales, que son productores de televisión. Dicen, no, mira, a media. Yo voy a buscar los cuartos y entonces de los cuartos míos pagar. Lo que te dijeron a ti la semana pasada. Exacto. A una factura de 100 mil, tú coges 25 y yo paso a buscar 75. Así mismo es. Saludos, buenas. Sí, diga el PLD está acostumbrado a eso y más. Ahí también se pagó lo que fue joder a Leonel Fernández. También de ahí. Claro, recuerde que fue el que dirigió que esas son una de las líneas, uno de los pilares. No, porque todo eso era un plan.
Así es, todo eso fue un plan. Primero tenemos que acabar con Leonel. Pa, arrancamos. Como dicen ellos en política, mercadeo político, eso. Sí. Eso fueron uno de los ejes. Ese fue uno de los ejes. Acabar con Leonel, sí, Fernández. Que intentaron ahora, pero ¿qué pasa? Que Leonel Fernández, ahora todo lo que busquen mal contra él se le revierte. Porque ahora Leonel salió en esas elecciones como una víctima. Y gente que no querían saber de Leonel, ahora, que lo odiaban, ahora ven a Leonel. Quieren. Quizás no lo quieran, pero por lo menos no lo odian tanto como antes. Porque Leonel, sin razón, debo decir. Pues aquí se le ha creado un odio a Leonel Fernández. Eso fue parte de la estrategia, o sea, crearle ese odio. Esa estrategia que usó Danilo, que fue perfecta, muy buena, le crearon ese odio a Leonel Fernández, que salió aquí con un 70% de rechazo. No, de aceptación. Ah, de aceptación. Cuando luego salió, se derrumbó, presidente. Entonces, y luego se derrumbó. Dos años después comenzaron los danilistas a sacarle vaina y jodienda. Y fue al revés, 70% de esta población odiaba a Leonel. Y Danilo ahí en el gobierno, brincando charquito y brincando vaina con 60-70%. Entonces todo eso fue orientado y dirigido por Joao Santana de forma magistral. Y hay que reconocerle que eso vale mucho. Pero mucho dinero, demasiado dinero. El PLD, señores, debería ser revisado dinero completo aquí, porque no es solamente, está hablando de 1.500 millones de pesos por un lado, pero está hablando también el tesorero del PLD, que manejó 35 mil millones de pesos, señores. Que no eran de él, que lo estaban acusando, que lo manejó el PLD, partido. El PLD entero debería estar revisándose bien, a ver, ¿de dónde que han sacado esos botines tan grandes, este partido, la Liberación Dominicana? Del Estado, del Estado. De la máquina de producir cuartos en los últimos 18 años, yo creo que ha gobernado el PLD. Los últimos 18 años tienen una maquinita de hacer dinero. ¿Cuánto fue 35? 35 mil, mil millones. Millones de dólares manejó. Víctor Díaz dice Rúa, el tesorero, que no lo estamos diciendo nosotros. Oye, pero por Dios. Pero óigame, no hay manera de saber. No, pero no saber. Importa, eso está bien. El PLD debe seguir en el gobierno. Sí, porque... Si el pueblo lo quiere... Pero la gente gana todos los candidatos del PLD con el 60%. El pueblo que lo quiere. Y ahí sale, dice, la marcha verde. Y la gente lo ve como loco viejo ahora. Dice, no, pero una gente que están procurando el cambio del país. Gente seria. No, pues ya se le ha creado, ya lo han creado. Porque la vaina es que los PLDistas tienen una maquinaria... Así se llama, que te prepara, la maquinaria electoral. Te prepara las redes sociales, te prepara los medios comprados, la mayoría de medios aquí con publicidad y con vaina, y te ponen que el que ellos quieren decir que ponértelo como malo, te lo ponen malo, aunque sea bueno. Es que se saben manejar, mira.